Tarapacá, el desierto más árido del mundo. Es aquí donde la vida solo surge tras la batalla más ardua y obstinada. Tierra desolada, de esfuerzo y tenacidad. Es en este duro paisaje donde hace 100 años los trabajadores y trabajadoras chilenos darán una de sus luchas más valientes y heroicas. Sobre esta tierra estéril, los obreros del Salitre engendrarán con dolor y con amor la historia del movimiento social chileno. Esta es una historia de sufrimiento, de compromiso y de sueños de libertad, justicia y fraternidad entre los seres humanos. Esta es la historia de los hombres, mujeres y niños, trabajadores y sus familias que un día decidirán ponerse de pie ante la injusticia. Que unirán sus voces y sus banderas, que crearán organizaciones, que elegirán a sus conductores, que construirán sus demandas, que marcharán juntos en busca de un destino mejor, que creerán en la palabra empeñada por el patrón y la autoridad, que caerán bajo las balas de la intolerancia y la represión, y que cambiarán la historia de Chile y del movimiento obrero para siempre. Esta es la historia de la gran huelga de Tarapacá y de la masacre obrera de Santa María de Iquique. En 1884, luego de la Guerra del Pacífico, Chile toma posesión de los extensos territorios de Tarapacá y Antofagasta. De esta inmensa tierra árida surge como por milagro el salitre, el oro blanco. El nitrato que se lleva a todo el mundo para fertilizar las tierras agrícolas y para la industria química. Esta enorme riqueza natural cae pronto en manos de empresarios ingleses. Los gobiernos liberales de nuestro país prefieren dejar en manos extranjeras la explotación del salitre. Los dueños del poder aceptan la dependencia de las potencias y de los capitales europeos, y a cambio de un pequeño impuesto sobre el quintal de salitre exportado, les entregan las riquezas naturales de Chile y ofrecen a bajo precio la mano de obra de los trabajadores. Arrancar de la estéril tierra la riqueza necesita del esfuerzo de miles y miles de brazos fuertes, de hombres infatigables que no tengan temor al trabajo duro y soporten, sin quejas, el implacable sol del día y el despiadado frío de la noche. Florece entonces la figura del enganchador, vil traficante de seres humanos que por un pago recorre los campos y las ciudades del centro y del sur de Chile reclutando trabajadores para el salitre. Con la promesa de riqueza pronta y un futuro de comodidades y placeres en una tierra nueva y abierta a la aventura, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, obreros de las ciudades y los puertos, campesinos, viejos soldados de la guerra, los pobres de Chile, inician una frenética marcha hacia el distante norte. Cada uno de ellos es una moneda en el bolsillo del enganchador. En el sur no hay nada que los retenga. La desdichada vida de la gran hacienda y la mísera existencia en la urbe no representan más que un destino infeliz y el final en la mayor pobreza. Pero los sueños de construir una vida nueva y un futuro mejor en una tierra que se abría generosa al trabajo humano se desvanecen tan pronto ponen su pie en el árido desierto. Llegan a una tierra inhóspita, un descampado eterno, la pampa estéril. Y aún peor, el látigo, el abuso y la miseria de la que huían esperanzados son el lenguaje que habla el nuevo amo, el propietario de la riqueza salitrera. El esfuerzo de su trabajo es pagado en fichas, que sirven solamente para cambiarlas en la pulpería, pequeño almacén monopólico, controlado por los dueños de la oficina salitrera en la cual trabaja el obrero y que vende los productos a precios abusivos y alterados en sus pesos y medidas. Las fichas solo pueden cambiarse por alimentos, vestuarios,
combustibles o artículos de primera necesidad. Está prohibido el libre comercio y el ingreso de vendedores a los lugares de trabajo es perseguido y la mercadería que se les compra es incautada. La compañía que explota la oficina salitrera y sus administradores son quienes imponen las condiciones de trabajo y las leyes. 14 y más horas de trabajo a pleno sol, sin descanso dominical. Despidos arbitrarios y sin compensación. Multas por faltar a la faena. Condiciones laborales inhumanas y sin ninguna protección, que significan la muerte y la mutilación de miles de obreros constantemente. Una guardia policial privada vigila los campamentos salitreros con autorización para proferir castigos físicos con azotes y el cepo como escarmiento. Habitaciones miserables y construidas con desechos, letrinas insalubres, escasez de agua potable. Las epidemias y las plagas de parásitos y ratas son cotidianas, a pesar que se cobra por atención médica y medicamentos que nunca se entregan. El obrero es esclavo de sus deudas, de su trabajo sin descanso y de su vida en condiciones inhumanas. La oficina salitrera lo encierra y se convierte en su prisión y su tumba. Morir trabajando para enriquecer al empresario es su único destino. En el Chile de 1900, la llamada cuestión social, que no es otra cosa que la irrupción de la protesta obrera ante sus dramáticas condiciones de trabajo y de vida, se halla bien instalada. La opulencia de la sociedad oligárquica coexiste con las durísimas condiciones de vida de los trabajadores y estalla con rebeldía entre los pobres de los campos y las ciudades. Entre 1902 y 1906 se producen cerca de 200 huelgas. La huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne del año 1905 en Santiago son enormes ejemplos de las primeras gestas reivindicativas del movimiento social chileno. Los trabajadores han comenzado un proceso ascendente de movilización que pronto llegará al norte. El enfado por las terribles condiciones de la explotación salitrera crece día a día y poco a poco se comienza a vencer el temor para alzar la voz. Entre faena y faena, en las heladas noches, al calor de un fogón, en el funeral del amigo muerto en un accidente, en las escuelas que los mismos trabajadores se han dado para instruirse, en un sencillo periódico o en una hoja impresa, un trabajador toma la palabra para decir que todo ser humano tiene dignidad y derechos y que la unidad es la herramienta para enfrentar las injusticias. Muchos de ellos son líderes obreros que han venido a La Pampa en busca de empleo y traen consigo su experiencia de organización y lucha. En la oficina Agua Santa, Luis Olea, antiguo dirigente, se contrata como pintor y al poco tiempo forma una organización junto a Facundo Castro, Hipólito Galarce y Alejandro Barraza. Desde Valparaíso han llegado a Iquique los dirigentes portuarios Ignacio Mora y Luis Guerra Sarmiento y el reconocido representante obrero Alejandro Escobar Carballo. Unos años antes, Luis Emilio Recabarren está en el norte con el sueño de imprimir un periódico obrero en La Pampa. La combinación de experimentados luchadores y nuevos dirigentes pronto rendirá sus frutos. En 1906, en las principales ciudades y poblados del norte, han nacido organizaciones para dar conducción y difundir las demandas de los explotados de las salitreras. En Pozo Almonte, Guerra y Mora instalan una pequeña imprenta y publican el periódico La Agitación. A Antofagasta se desplazan Alejandro Escobar, Casimiro Fuentes y Vicente Díaz. En Tocopilla, Recabarren dirige el periódico de la Sociedad Mancomunal que denuncia las atrocidades de la vida y el trabajo en las salitreras. En Iquique, Luis Olea y Manuel Aguirre forman el Centro de Estudios Sociales Redención, que dicta charlas a los obreros
y publica folletos para organizar a los trabajadores del puerto. En la oficina salitrera Buen Retiro, Francisco Burgueño, Reducindo Salas y Luis Ponce organizan a los trabajadores. Otro tanto hacen Víctor Mancilla, Francisco Heredia y Máximo Valdés en la oficina Sacramento. Los obreros salitreros ya se han dado conducción y han creado organizaciones para expresar su rebeldía y levantar sus demandas de manera amplia y coordinada. Hacia 1907, la floreciente región de Tarapacá tiene cerca de 100.000 habitantes. En las decenas de oficinas salitreras dispersas por el norte grande, laboran unos 40.000 obreros, 30.000 son chilenos y unos 10.000 extranjeros, bolivianos y peruanos en su mayoría. Desde principios de siglo, los trabajadores se han rebelado ante sus míseras condiciones de vida y han sacudido a la región con grandes estallidos violentos. En 1904, paran los palanqueros del ferrocarril de Iquique. Al año siguiente, se declaran en huelga los lancheros y jornaleros. En 1906, los carreteros paralizan por más de 15 días y en abril de 1907, estalla la huelga de los cocheros del tranvía de ferrocarriles urbano. Como todas las huelgas que se producen hasta ese entonces, son movimientos de gran intensidad pero aislados, que rápidamente pierden fuerza y se desgastan. Sin embargo, a fines de 1907, todo va a cambiar. La organización de los trabajadores surge con una fuerza que nunca antes se había visto en la desolada Pampa. Ese año, Chile está gobernado por el presidente Pedro Montt. Tras la guerra civil que derribó el gobierno de Balmaceda en 1891, se ha instalado una forma de administrar basada en un sistema de consensos. Los acuerdos políticos y las negociaciones entre liberales y conservadores resuelven las disputas de los grupos de poder, pero no representan ningún cambio para las amplias masas de desposeídos. La llamada República Parlamentaria no da respuestas a las nuevas formas del trabajo asalariado que ha comenzado a nacer en Chile. Desde el comienzo del siglo XX, el país vive una constante caída del valor del peso en relación a la libra esterlina, la moneda inglesa que es el valor referencial de esta época. La crisis financiera hace subir los precios de los artículos de primera necesidad constantemente y golpea duramente a la clase obrera. En Tarapacá, la depreciación monetaria acrecienta el malestar en las salitreras. Los obreros ven cómo los precios de la pulpería crecen constantemente y el fruto de su sacrificio cada día vale menos. El 4 de diciembre de 1907, los trabajadores de la empresa de ferrocarriles salitreros declaran la huelga y logran que sus salarios se paguen al cambio de 16 peniques. 5 días más tarde, las cuadrillas de las casas salitreras del puerto paralizan sus labores reclamando iguales beneficios, pero su petición es rechazada. Todo parece indicar que es una huelga más destinada al fracaso. Pero no es así. El conflicto comienza a extenderse por toda la Pampa. Ha comenzado la gran huelga de Tarapacá. El 13 de diciembre se declara la huelga en las oficinas salitreras de Cantón Alto, San Antonio, San Lorenzo y Santa Lucía. Al día siguiente, ya son 30 las oficinas paralizadas y los trabajadores deciden ir a Iquique para exigir solución a sus demandas. La ardua tarea de concientización realizada durante años por los dirigentes obreros ha construido fuertes lazos de unidad y de trabajo organizativo conjunto, y produce un movimiento de una envergadura nunca antes visto en las salitreras. También es el surgimiento de una nueva estrategia de movilización obrera. A partir de ese momento, oleadas incesantes de mujeres, hombres, niñas y niños, ancianos, comenzarán a bajar a Iquique desde la Pampa. Las salitreras comienzan a quedar vacías. Y en el puerto, las autoridades y los empresarios sienten el golpe. Ese mismo día,
La alcaldía decreta la suspensión de los espectáculos públicos y la clausura de las cantinas. El día 15, los miles de obreros y sus familias, llegados desde La Pampa, son alojados en el hipódromo, ubicado en las afueras de la ciudad, y son recibidos por el intendente interino Julio Guzmán García, en espera de la llegada de la primera autoridad de la provincia, Carlos Eastman. Este primer encuentro entre los dirigentes de los obreros en huelga y las autoridades son cordiales, y ambas partes se comprometen a buscar una solución pacífica al conflicto. Guzmán pide redactar un pliego de peticiones para conversar con los dueños de las compañías salitreras y buscar un arreglo satisfactorio para trabajadores y patrones. Los pampinos aceptan esta solicitud y anuncian su decisión de no regresar a sus lugares de trabajo hasta recibir una respuesta definitiva a sus peticiones. Ese mismo día, en la oficina salitrera de Sapiga, se realiza un importante encuentro al que asisten los representantes de varias oficinas de la zona norte. Los trabajadores se suman a la huelga y 2.000 de ellos deciden marchar a Iquique. En el puerto, las autoridades han decidido concentrar a los movilizados en la escuela Santa María. El 16 de diciembre, los obreros presentan su pliego de peticiones. El pago de jornales al cambio fijo de 18 peniques y suprimir por completo el sistema de vales y fichas. El comercio libre en las salitreras para evitar la especulación de las pulperías. Balanzas y varas para dar transparencia al peso y las medidas de los productos vendidos en las pulperías. El cierre con rejas de hierro de los cachuchos y achuchadores para evitar accidentes, lugares de faenas de gran riesgo y fuentes de continuas muertes de obreros. La indemnización de 5.000 y 10.000 pesos para las familias de las víctimas de accidentes. Derecho a desahucio de 10 a 15 días para el trabajador en caso de parar una oficina. La habilitación de locales para escuelas nocturnas de obreros. La prohibición de destituir o remover a los dirigentes de la huelga, con el pago de 300 a 500 pesos o un desahucio de 2 a 3 meses en el caso de hacerlo. Estas demandas reflejan un alto grado de desarrollo de la conciencia obrera. No son reivindicaciones para una oficina o un grupo de trabajadores, sino una propuesta de modificación de la organización del trabajo y de las condiciones de vida para todos los obreros salitreros del Norte Grande y la protección de sus organizaciones. Demostrando la nueva capacidad de organización de los obreros, se constituye el comité de huelga formado por 20 delegados de las organizaciones salitreras, 16 delegados de los gremios de Iquique y 2 delegados del Centro de Estudios Redención. El comité designa un directorio conformado por José Briggs, presidente, Luis Olea Castillo y Manuel Altamirano, vicepresidentes, y José Santos Morales, tesorero. Y se designan comités para mantener el orden, el abastecimiento de alimentos y controlar la delincuencia, la prostitución y el alcoholismo durante su estadía en Iquique. A pesar de la gran cantidad de organizaciones involucradas en la movilización y de algunas diferencias entre dirigentes anarquistas del Comité de la Huelga y los dirigentes de las mancomunales que lideran a los trabajadores iquiqueños, la unión y la organización prevalecen en todo momento. La movilización no para de tomar fuerza. Llegan trabajadores desde las oficinas de Guara, Pozo Almonte, Laguna, Granja, Buenaventura y Alianza. Como adhesión al movimiento de los salitreros, los obreros de Iquique paran sus actividades. Hacia el jueves 19 de diciembre, ya han bajado a Iquique unos 12.000 pampinos y muchos otros continúan haciéndolo. Iquique se encuentra completamente paralizado. Siguiendo la costumbre de la época de asumir las demandas obreras como delitos contra el orden público, las autoridades movilizan a las tropas para reprimir a los huelguistas. En el puerto recalan los cruceros, Blanco Encalada, que trae